Buenas tardes con todos, a todo el público del Museo de Historia Natural. Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro último día del ciclo de mini charlas por la Semana de la Educación Ambiental. El día de hoy vamos a tener dos charlas más que, bueno, justamente tenemos a nuestra primera expositora. Ella es Maisy Montes Giraldo. Maisy es miembro del Departamento de Briología y Teridología, el Departamento de Investigación del Museo. Y el día de hoy nos va a presentar su exposición El color verde de las briofitas. Bienvenida, Maisy. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Ángela. Muchas gracias a todos los oyentes y los seguidores del Museo de Historia Natural. Estamos hoy reunidos para entregarles unos alcances sobre las briofitas. Y nos hemos preguntado qué son las briofitas. Antes que todo, tenemos que ir al origen del nombre. Vamos a la raíz de la palabra. Briofita, sí, efectivamente, tiene su origen en las dos palabras griegas. Siguiente, por favor. Brío. Siguiente. Que significa musgo. Y la otra palabra griega. Phytos, que significa planta. Quiere decir, son plantas con tallos y hojas muy delgadas, pero que no poseen vasos conductores como el xilema, el floema, que transportan principalmente agua, nutrientes, respectivamente. Lo que no quiere decir que las briofitas no tengan un sistema de conducción. Poseen sí un sistema rudimentario, lo que las hace las primeras candidatas a las primeras plantas que colonizaron la Tierra. Allá por aquellos tiempos, hace millones de años. Jugaron entonces un papel fundamental en la conquista de la Tierra, en el contexto que tenía nuestro planeta en ese entonces, muy diferente al que actualmente conocemos. Siguiente, por favor. Hoy por hoy, el contexto mundial lo podemos esquematizar como en la imagen. Podemos apreciar que todo el globo terráqueo puede ser visualizado de esta manera y podemos identificar fácilmente de una manera muy gráfica lo que es, por ejemplo, la zona de los trópicos, que es precisamente la que está en un tono rosa, un color rosa, el cual nos circunscribe a la zona de los trópicos de Cáncer y de Capricornio. Y es en esta zona que nos estamos centrando porque es una área, todo nuestro planeta, donde se desarrollan o predominan mayor cantidad de familias, de especies de musgos, de briofitas. Y esta zona se caracteriza por poseer unos ecosistemas muy complejos. Tengan en cuenta que tienen un rango de temperaturas, características climáticas, geográficas, geológicas, particulares. Y es aquí donde predominantemente podemos encontrar a una gran diversidad de especies de briofitas. La temperatura que media en esta zona es de 25 grados Celsius en la zona de los trópicos. Esto no quiere decir que no encontremos a las briofitas en las zonas de temperaturas
más bajas, como lo son más al norte o más al sur. También podemos encontrar ejemplares en estas zonas, pero la mayor diversidad la vamos a encontrar en esta zona de tono rosa que viene a corresponder a los trópicos entre Capricornio y Cáncer. Y aquí, en todo este cinturón ecuatorial de nuestro planeta, podemos distinguir estos ecosistemas como los siguientes. Siguiente, por favor. Uno de ellos puede ser el bosque tropical, característico por su exuberancia en especies vegetales y animales. Se viene a la mente nuestra selva tropical. Siguiente, por favor. Otro ecosistema también. Siguiente. Exacto. Otro ecosistema viene a ser los bosques nubosos, los cuales poseen Ángela, ¿había una llamada? Ok, continuamos, ¿sí? Veníamos diciendo que los bosques nubosos tienen la característica de poseer unos altos índices de humedad. Siguiente, por favor. Tenemos también a los bosques montanos, los cuales se encuentran en zonas altas por encima de un rango de elevación. Siguiente, por favor. Macy, disculpa, aquí me informan de que si puedas hablar un poco más alto, por favor. Ok. Voy a acercar sí. El micrófono. Ajá, un poco más alto. Gracias. Gracias, Ángela. A ti. Gracias. Entonces, vamos a levantar un poco más la voz y vamos a mostrar imágenes de estos ecosistemas predominantes en esta zona de los trópicos, en los cuales nuestro país también se encuentra. Los bosques montanos. Siguiente, por favor. Los bosques submontanos, premontanos, montanos. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. En los bosques de Hawái, por ejemplo. Siguiente, por favor. Los bosques de tierra baja. Siguiente, por favor. Y las briofitas se desarrollan en este tipo de ecosistemas sobre sustratos como son el suelo, troncos de árboles, roca u otras plantas. Tenemos también briofitas epífitas. Siguiente, por favor. En esta imagen al microscopio, donde nuestro modelo es una conocida hepática, un grupo de briofitas de las tres que existen. Dentro de este grupo de hepáticas, tenemos unas características morfológicas específicas o particulares. Y en esta imagen, precisamente, se puede ver en la parte central, lo cual vienen a ser los lóbulos del espécimen, lo que se denominan lóbulos, y a los costados, los pequeños foliolos, que son redondeados, uno al costado del otro. Los lóbulos que se distribuyen ventralmente
poseen unas manchitas alargadas en este caso. Estas manchitas alargadas vienen a ser unos organismos microscópicos, conocidos como paramecios. Perdón, blefarisma. Son unos protozoos. Y específicamente la descripción lo comenta allí. Estas imágenes, pues, son imágenes tomadas de investigaciones, tomadas de investigaciones, correspondientes a ecología, a la ecología de las briofitas. Y ahí precisamente se captura el hecho de que ellas pueden albergar a una microfauna muy variada, desde organismos microscópicos hasta algunos, como lo son los artrópodos, que pueden caminar entre los grupos de briofitas que se encuentran distribuidas en suelos, troncos de árboles o rocas. Cuando observamos estos grupos de briofitas, hay un sinnúmero de pequeños animales. Y estos, que van desde muy pequeños tamaños hasta los más visibles, como hormigas, arañas y demás insectos, artrópodos, pueden desarrollar sus condiciones de vida junto a las briofitas. Son unas buenas, un buen soporte de vida para estas comunidades de animales. Entonces, aquella importancia que radica desde su, la candidata a colonizar a la primera planta que colonizó la tierra, desde allí ya tiene una importancia valiosa en conocer los, desde los orígenes, el desarrollo y evolución de la vida y en su capacidad de que al poseer un sistema rudimentario de vasos conductores, ellas tienen la capacidad de poder absorber el líquido elemento, el agua, de las lluvias, que son tan copiosas, por ejemplo, en los ecosistemas boscosos. Y así como pueden absorber rápidamente, gracias a que su tejido es muy delgado, las hojas, los tallos, pueden absorber rápidamente el agua, en tiempos de sequía, en tiempos de verano, cuando la temperatura aumenta y las lluvias disminuyen, pierden rápidamente este líquido elemento, haciendo que el suelo donde se desarrollan o el sustrato pueda mantenerse húmedo. Es decir, tal como mencionó en la primera charla nuestra compañera, el caso de la compactación de suelos como un problema serio. Las briofitas tienen la capacidad de poder soltar las partículas del sustrato de tierra en el que se están desarrollando mediante la captación de agua que ellas tienen durante la época lluviosa o durante la estación más húmeda, luego liberando todo el agua que ellas captan en momentos de sequía. Es decir, cuando el terreno puede
ser más propenso a perder agua y a compactarse, ellas lo mantienen húmedo al liberar el agua que estaba contenido en sus tejidos, directamente en sus células, ya que estas pequeñas hojas, llamadas foliolos, apenas pueden constar de una sola capita de células, a veces dos o a veces tres. Estas plantas son tan delgadas que prácticamente todo el metabolismo celular se da directamente con el medio ambiente. Y a pesar de ser tan pequeñas, y con un sistema prácticamente básico, pueden desarrollarse en estos ecosistemas tan complejos y soportando toda la biodiversidad que juega un papel en el desarrollo de estos ecosistemas. Es así que vamos a resaltar el papel ecológico de las briofitas. Y a razón del título de la charla, el color verde de las briofitas, no podemos dejar de mencionar que también tiene distintos colores. Hay muchos ejemplares que pueden poseer colores hasta rosados. Hay especies conocidas como sphagnum, cuya coloración es más blanquecina. Otras pueden tener una coloración incluso plateada. Algunas también pueden ser marrones. Entonces, la paleta de colores de nuestras briofitas va más allá del verde. Podemos, si tienen algunas preguntas, gracias. Gracias, Macy, por tu exposición. Bien, yo tenía una pregunta antes de pasar tal vez a las preguntas del público por el Facebook. Si, ¿en qué lugares de nuestro país es que podemos apreciar a este grupo, ¿no? A los musgos? Y otra pregunta más que quería hacerte, que creo que es muy importante, es si ya hay una publicación sobre la diversidad de este grupo aquí en el Perú, ¿no? Efectivamente, vamos a comenzar por la última. Y es precisamente nuestra profesora Yasmín Opiso, que es, que lleva adelante el Laboratorio de Briología y Teridología, quien hace poco ha autorado un libro muy importante sobre el desarrollo del conocimiento de este grupo de plantas aquí en toda Sudamérica, incluyendo nuestro país. Y está relacionado al conocimiento de todas las briofitas que se relacionan con la cadena de los Andes, puesto que su diversidad es muy amplia. Este libro se encuentra totalmente disponible online, puede ser incluso descargado en este esfuerzo. Desde el Museo de Historia Natural puede llegar a todo el mundo el conocimiento de las briofitas aquí en Sudamérica, incluyendo nuestro país. Con respecto a la primera pregunta, efectivamente, las briofitas que son quizás poco conocidas, no solo por nosotros, sino hace unos años, eran un grupo de plantas muy apartadas de las investigaciones que se hacían en el ámbito de la botánica. Entonces, poco a poco, con el transcurrir de los últimos años, este grupo de plantas está llamando la atención de más investigadores. Entonces, se están sumando
recolectas, tomando muestras de este grupo de plantas, haciendo investigación sobre este grupo para conocer muchas, muchas más incógnitas, puesto que recién, ya que hace pocos años ha comenzado la curiosidad en este grupo, recién se está comenzando a conocer sobre su taxonomía. Es decir, primero conocer quiénes están dentro de este grupo, sus características morfológicas, fisiológicas, que es por donde vamos conociendo a un grupo de plantas. Paso a paso se irán llegando a resolver más incógnitas del papel, la importancia, la trascendencia, y no solamente ellos, sino también de sus orígenes, así como buscar responder la pregunta si realmente fueron ellas las que colonizaron el contexto terrestre de nuestro planeta en algún momento, y tiene que ver con la gran pregunta del origen y evolución de la vida. Sí, Macy, muchas gracias, gracias. ¿Algo más que comentar? ¿Algún último comentario, Macy, sobre este tema? Claro, y efectivamente, los musgos briofitas que se encuentran en nuestro país, al nosotros encontrarnos dentro de la franja de los trópicos, podemos encontrar una diversidad de ellos en todos los tipos de bosques que tenemos en nuestro país. Entonces, estamos haciendo esfuerzos desde el Museo de Historia Natural hace muchos años con la reconocida profesora Blanca León por conocerlos cada vez más, y este esfuerzo no va a disminuir. Yo creo que todo lo contrario, más personas se van a sumar a querer conocerlas, a querer investigar, a quererlas de verdad, porque son unas plantas realmente interesantes, bellas, que pueden tapizar muchas zonas, como lo son las lomas de nuestra capital. Pueden reverdecer estas lomas en estación lluviosa y luego desaparecer momentáneamente en la estación seca. Pero siempre pues son unas compañeras en la estación de invierno muy exuberantes, que reaparecen y resucitan cada estación. Gracias, Macy. Muchas gracias por tu exposición el día de hoy y por acompañarnos en este ciclo de mini charlas. Bien, nuestro siguiente expositor es Ali Altamirano. Él es miembro del Departamento de Paleontología de Vertebrados y el día de hoy nos ha traído su ponencia sobre justamente el pasado del pingüino de Humboldt. Nos va a comentar un poco de qué especie ha podido ser parte de la megafauna mucho más grande que la especie que conocemos actualmente. Bueno, bien, damos la bienvenida a Lee y los dejamos con él. Buenos días con todos. Muchas gracias por ingresar a mi presentación. Soy Ali Altamirano, miembro del Departamento de Paleontología de Vertebrados del Museo de Historia Natural. Hoy voy a conversarles un poco acerca de la evolución de los pingüinos, en particular la del pingüino de Humboldt, que es la única especie de pingüino que tenemos presente en la costa peruana actual. Sin embargo, a través de su evolución, a través de millones de años aquí en el Perú, no siempre fue esta la misma historia, no siempre hemos tenido solo una especie de pingüino y no siempre ha lucido como el pingüino de Humboldt que vemos en la actualidad. Dicho esto, quiero hacerles recordar que el pingüino de Humboldt es un ave no voladora, es un ave buceadora que mide 60 centímetros de altura. Entre sus principales características están sus alas en forma de aleta. Eso tiene un cuerpo muy pesado que le sirve como lastre para bucear con facilidad, y tiene unas patas muy cortas.
Antes, mucho, mucho tiempo antes, los pingüinos no fueron de esta misma altura, de esta misma longitud, sino que según estudios, según los resultados y estimaciones de estudios hechos a partir de fósiles, se sabe que estas especies fueron gigantes. Gigantes inclusive, llegando algunas a ser tan grandes como personas. Pero ¿cómo es que nosotros podemos saber esta información? ¿Cómo podemos saber todo esto que les estoy diciendo? Es a través del estudio de fósiles. Es así. En la paleontología, nosotros estudiamos la evolución a través de los fósiles. Y para poder encontrar estos fósiles o llegar a estos fósiles, los paleontólogos tienen que ir a donde se exponen las rocas, estas rocas tan antiguas en las cuales están los fósiles. Si queremos encontrar pingüinos, pues los fósiles, las rocas tienen que ser provenientes de ambientes marinos. Y aquí en nuestro país, la cuenca Pisco, que abarca regiones de Ica y Arequipa, es uno de los mejores lugares exquisitos en todo el mundo en lo cual se preservan fósiles de animales marinos, incluyendo pingüinos. Pero no solamente en Perú, sino que en otras partes del mundo, por ejemplo, en la Antártida, en Nueva Zelanda y Australia, también se han encontrado fósiles de pingüinos muy antiguos. Uno de estos, que de hecho ha sido descrito recientemente, es esta especie de pingüino bastante grande. Su nombre es Crossvalia guayparensis del Paleógeno de Nueva Zelanda. Ahí justamente estamos viendo al descubridor comparando los huesos de la pata, lo que tiene en la mano aquí el doctor Paul Scofield, son los huesos de la pata de esta Crossvalia comparado con uno de los pingüinos emperador, que es uno de los pingüinos más grandes que tenemos en la actualidad. Para que se den una idea de qué tan grandes fueron estos pingüinos de hace más de 30 millones de años atrás. Pero no fue la única especie. De hecho, especies más antiguas del Paleoceno de fósiles extraídos de Nueva Zelanda, por cierto, como este Muri Waimanu, llegaba a medir entre 1,70 m, 1,77 m de altura. Como les decía al principio, es como del tamaño de una persona. Y lo más extraordinario, aparte que estos fósiles están bien conservados, es que estas aves ya estaban adaptadas al buceo. Ya tenían las alas parecidas a los pingüinos en la actualidad, sus patas eran cortas y robustas, y por los huesos se estima de que era un buceador nato. Eso quiere decir que sus huesos eran tan densos, tenían tanta cantidad de hueso, que les permitía llegar al fondo con facilidad. Sin embargo, su altura y la forma de su pico eran completamente distintos. En la actualidad nosotros vemos que los pingüinos, en su gran mayoría, tienen una forma corta y ganchuda. El pingüino de Humboldt, por ejemplo, se caracteriza por eso, y en especial en el pingüino de Humboldt, porque es una especie de ave buceadora piscívora. Tiene que atrapar a los peces con su pico fuerte y ganchudo. Sin embargo, para estos pingüinos tan antiguos del Paleoceno, como este Muri Waimanu, su pico era largo, estilizado y puntiagudo. Muchos científicos han estudiado la forma de sus cráneos y comparado con la de otra gran cantidad de aves y estiman que su dieta o la forma de cómo atrapaba alimento a estas aves tan primitivas, recordemos que es del Paleoceno, hace 50 millones de años, probablemente se hayan fijado en especies de cuerpo blando. De repente, calamares. Pero ya que sabemos de que estos pingüinos gigantes, la Crossvalia, Muri Waimanu, Crossvalia de hecho también fue encontrado en Argentina. De hecho, la especie tipo fue encontrada en Argentina. Y la otra especie de Crossvalia fue encontrada en Nueva Zelanda. Estos fueron en otros países. De hecho, vivieron en otros continentes. Sin embargo, la pregunta que se hace aquí es si es posible que estas aves tan antiguas, primitivas en los pingüinos,
hayan vivido aquí en nuestro país. Y de hecho, gracias a los trabajos de campo del Departamento de Paleontología de Vertebrados, como vemos en estas imágenes, hemos podido recuperar fósiles muy antiguos de aves, especialmente de pingüinos. Aquí está nuestra última foto de campo antes de colectar nuestro precioso tesoro del desierto. Es que nosotros hemos podido encontrar este pingüino gigante llamado Inca Yaku. Inca, como el emperador en la época de los incas, y Yaku de agua, algo así como el rey del agua de Paracas, porque este fósil fue encontrado dentro de la Reserva Nacional de Paracas. Ahora, esta ave, especialmente esta especie que es un pingüino, el fósil estaba tan extraordinariamente bien conservado que no solamente encontramos por primera vez un cráneo completo de estos pingüinos primitivos, gran parte del esqueleto, los huesos del tarso, o sea, su hueso de las patas, que son muy importantes, al igual que los huesos de las alas, sino que se había conservado de manera excepcional las impresiones de sus escamas y las plumas de sus alas y otras partes del cuerpo. Por primera vez, de hecho, este es el único espécimen en todo el mundo que conserva esta cantidad de material. No existe otro espécimen fósil de pingüino en ninguna otra colección a nivel mundial que contenga estos tan extraordinarios elementos. Esta ave vivió hace 36 millones de años. Nosotros decimos que es un pingüino gigante porque al hacer el estudio de sus huesos, estimamos su altura en 1,50 m, y aparte de que el cráneo estaba bien conservado, con el estudio de las plumas se pudo saber por primera vez, a ciencia cierta, como decimos, de que esta especie tenía un color muy distinto al de los pingüinos modernos. Esta coloración de contraste que tiene el pingüino de Humboldt, por ejemplo, negro en el dorso y blanco en su vientre, no la tenía el Inca Yaku, sino que era marrón rojizo en el vientre y oscuro en su dorso. Probablemente una completa camuflaje o adaptación a su medio, muy distinto al del pingüino de Humboldt actual. Y su pico, al igual que otros pingüinos basales, era alargado y puntiagudo, muy distinto de los pingüinos de la actualidad. Entonces, mi estimado público, esta es una de las especies de pingüinos gigantes ancestro de todos los pingüinos, incluyendo el pingüino de Humboldt que vemos en la actualidad. Otras especies de pingüinos fósiles más cercanamente que se han encontrado en nuestro país está el pingüino de Urbina, Sphenicus urbinae, y el pingüino Megaramphus, el de gran pico, que son del mismo género que el pingüino de Humboldt, solo que un 30% más grande. Probablemente han llegado a medir 90 centímetros de altura, a la misma longitud que tiene el pingüino rey de la actualidad. Imaginemos que hace unos 8 millones de años atrás vivió un ave parecido a un pingüino de Humboldt, solo que era el tamaño de un pingüino rey, bastante grande. Estas son algunas de las especies fósiles, entre otras, de pingüinos que se han hallado en nuestro país, y lo sabemos gracias al estudio de sus fósiles y a los trabajos de campo del Departamento de Paleontología de Vertebrados. Esperando que les haya gustado mi ponencia, me despido con mis mejores saludos. Bien, no tenemos tiempo para más. Muchas gracias a todos por haberse conectado. Sigan nuestras actividades del Museo de Historia Natural. Este lunes les invitamos a poder disfrutar de la charla que está organizando el Departamento de Paleontología de Vertebrados, los chicos del departamento, y justamente el título es Megafauna del Cuaternario en el Perú. Nuestro expositor será Iván Alvarado García, que va a estar muy gustoso de poder explicarles un poco de su área de investigación y poder responder sus preguntas.
Muchas gracias a todos, que tengan buenas tardes.